Muy buenas, ya estamos aquí con un nuevo vídeo, en este caso con una interesante y excitante comparativa. Dos marcas archienemigas, BMW y Audi. Dos berlinas deportivas en torno a los 600 caballos en ambos casos, pero con dos maneras completamente diferentes de entender la deportividad. Vamos a ver cuál de ellas demuestra mayor poderío. Agárrate, que vienen curvas. Por un lado tenemos este espectacular BMW M5 CS, un sedán deportivo extremo equipado con motor V8 de 635 caballos, 10 más que el M5 Competition. ¿Qué rival se ajusta a este deportivo extremo de la carretera, pero que está muy enfocado para el circuito? Lo cierto es que es complicado encontrar un modelo que se ajuste perfectamente a sus características. En un principio pensamos en otras berlinas deportivas, pero ninguna de ellas era tan radical. También barajamos los nuevos deportivos eléctricos de Audi y Porsche, el RS e-tron GT y el Taycan, pero preferimos mantener la esencia V8, por eso hemos realizado este enfrentamiento. Sí, aquí al otro lado tenemos a todo un Audi RS6, no menos espectacular la verdad, pero un modelo no tan potente y no tan extremo como el BMW, en este caso son 600 caballos. Por tanto, la lucha aquí no solo es entre dos fabricantes o dos modelos, es una lucha entre dos conceptos contrapuestos, deportividad extrema o deportividad más práctica en este caso. Veamos cuál de los dos tiene las de ganar. Empiezo hablándote por cómo son por fuera y cómo no, comienzo con la gran novedad, este M5 CS. Es un modelo que en cuanto te acercas a él ves que se trata de algo especial, completamente diferente a lo que habías conocido y se nota por detalles tan concretos como este color bronce que vemos aquí en los riñones y que se repite en otros elementos como las llantas que son específicas de este modelo, las branquias laterales y el nombre en el logotipo que lleva en el portón trasero. Más detalles específicos de esta unidad. Viene todo de serie, por cierto. Viene de serie, pero no sale gratis. Te adelanto ya el precio, 207.300 euros. Como te decía, elementos específicos. Hay algunas zonas de plástico reforzado con fibra de carbono. Este material que se llama CFRP en concreto. El capó es el principal de ellos. Más detallitos. Otros elementos 100% fibra de carbono, lo vemos aquí en estos faldones del paragolpes delantero, en el alerón posterior, en los retrovisores y por supuesto también en el techo que es 100% fibra de carbono y te recuerdo, todo de serie. Faros de serie también láser. Las llantas, te decía que son específicas, son de 20 pulgadas, van equipadas en este caso con neumáticos Michelin Pilot Sport 275, 35, 20 pulgadas. Tras estas llantas vemos que lleva unos discos ventilados muy grandes, 396 milímetros en el eje delantero y 381 en el trasero. Las pinzas son de 6 pistones aquí delante y un solo pistón en la zona trasera. Y para terminar de hablar de los elementos de diseño principales de este M5 CS, no podemos dejar de mencionar la zaga. Mira qué parte baja tan trabajada, fibra de carbono con un difusor muy deportivo y unas salidas de escape de acero que van más centradas que en el M5 Competition 4, salidas redondas con un sonido, como luego comprobarás, que es espectacular. Antes de hablarte de los detalles de diseño específicos del Audi, comparamos sus dimensiones y así tienes claras las diferencias entre ambos. El M5 CS mide 5 metros de largo, 1,9 de ancho y 1,4 de alto. Su distancia entre ejes es de casi 3 metros. Por su parte, el RS6 mide 6 milímetros menos de largo, 48 milímetros más de ancho y 19 milímetros más de alto. La batalla, en cambio, es 52 milímetros más corta. Turno ya para el Audi RS6. Como decíamos, grandes diferencias porque este se trata de un modelo con carrocería familiar, pero también algunas similitudes. ¿Dónde están esas similitudes? Pues en estas aristas tan marcadas, en estas formas tan deportivas y sobre todo en los elementos de fibra de carbono que vemos en la parte baja del paragolpes, en las taloneras o en los retrovisores, por ejemplo.
Me encanta de este modelo algo específico, que es esta calandra tan grande, con estas formas tan marcadas, las tomas de aire. El logotipo en negro, que no es de serie, es una opción que cuesta 395 euros, pero lo que más destaco de este modelo es lo ancho que se ve, y no es solo una percepción, como te decíamos antes, por sus dimensiones, de hecho es más ancho que el BMW. Y otro de los elementos propios de esta versión son sin duda las llantas, en este caso un diseño específico de 5 palos. De serie son de 21 pulgadas, pero aquí tiene unas opcionales de 22 que cuestan casi 3.000 euros. Van calzadas con neumáticos Continental Sport Contact 6 en medida 285-30-22. Detrás de las llantas hay unos enormes discos de freno, unas paelleras que miden 420 milímetros, sin duda uno de los más grandes del mercado. Son discos, por cierto, carbocerámicos ventilados. En el eje trasero tienen 370 milímetros. Y visto esto, solo nos queda por ver ya la zaga. Vamos a ello. La zaga es toda una declaración de intenciones. Mira que el frontal es agresivo, pero es que es como si se hubieran centrado casi más en esta zona que en cualquier otra. ¿Por qué? Porque yo creo que tienen claro que es la parte que más van a ver otros vehículos. Atento a este paragolpes. Qué formas tan agresivas, tan dinámicas, con tanto movimiento, pero sobre todo, presta atención a esta doble salida de escape ovalada. Mira, un palmo entero, como unos 20 centímetros, un tamaño espectacular y un sonido no menos espectacular. Momento ya de entrar en harina, ahora sí que sí, de conocer a fondo sus mecánicas. Esta que tienes aquí es nada menos que la mecánica más potente de la historia de BMW M. Es un motor V8 con tecnología Twin Power Turbo de 4,4 litros. Entrega 635 caballos a 6.000 vueltas y la cifra de pares de 750 Nm entre 1.800 y 5.950 revoluciones por minuto. Va unido a una transmisión M Steptronic de 8 velocidades con la que consigue acelerar de 0 a 100 en 3 segundos, así que entra directo en el territorio de los superdeportivos. Y la velocidad máxima, aunque no deja de ser algo anecdótico ya que solo lo podrás comprobar en las autobahn alemanas, está limitada electrónicamente a 305 km por hora. Un motor espectacular por sus cifras y también, como ves, por su estética. Mira qué cubierta de fibra de carbono, en la que no falta, por supuesto, el logotipo de BMW M y los tres colores típicos de la factoría deportiva de la marca de Múnich. Y si espectacular era el motor del M5, no lo es menos el de este RS6, quizás algo más discreto, eso sí es cierto, deja claro que es un V8, ahí tiene la insignia, pero sobre todo el logotipo RS para que quede claro que es uno de los Audi más deportivos de la gama. Aquí la cubierta es de aluminio. Se trata también de un motor biturbo V8, como te decía, en este caso 600 caballos a 6.000 revoluciones por minuto. La cifra de par es un poquito mayor, 800 Nm entre 2.050 y 4.500 revoluciones por minuto. La caja de cambios es una Tiptronic de 8 velocidades por convertidor de par y ya te adelanto que no es tan rápida como la Steptronic. La aceleración de 0 a 100 oficial es de 3,6 segundos y la velocidad máxima está limitada a 250 km por hora. Paso al interior para contarte cómo son por dentro, pero te recuerdo que te suscribas a nuestro canal y le des al like. No se te olvide hacerlo, si no te persigo, ¿eh? Bueno, estamos ya en el interior del M5 CS y más que habitáculo, esto hay que llamarlo cockpit porque es como el de un coche de carreras, no solo por el volante en alcántara con el centro marcado en rojo, sino sobre todo por estos formidables asientos tipo baquet de fibra de carbono y esta parte central que sujeta las piernas. Desde mi opinión, molesta un pelín, para mí sobra un poco, pero bueno. No deja no empaña lo que son estos asientos, que son la leche, o sea, hablando claro, sujetan las piernas y la espalda de maravilla. Pero bueno, te hablo de más detalles. Fibra de carbono real aquí en el salpicadero, también en la consola central, bordados en la parte alta de la cúpula del cuadro de mandos, finura, exquisitez y muy buenas calidades en general en este M5 CS. Otros detalles que destaco, levas del cambio también de fibra de carbono. En su rival hay levas, pero son de aluminio y mucho más pequeñitas. Y sobre todo en este volante, los dos botones de acceso directo de BMW M. Me centro en eso ahora,
en la tecnología, pero más que hablarte de sus posibilidades de conectividad y todo eso, te cuento todo lo que te permite configurar para que este coche sea mucho más dinámico, para adaptarlo a tus gustos personales o a la situación o al momento en el que quieras conducir. Te voy contando, mira, tenemos aquí en Setup la opción de configurar estos modos M, como te decía, posición 1, posición 2, en el que cada uno de ellos puedes variar cómo actúa el tren de rodaje, la dirección, el sistema de tracción integral, incluso el start-stop y el sonido, que también lo puedes modificar presionando este botón de aquí del túnel de transmisión. Otras opciones de personalización que tienes si presionas el botón Setup. Puedes configurar de manera específica tanto el motor como el tren de rodaje, la dirección, pero sobre todo me quiero centrar en la tracción a las cuatro ruedas X-Drive. Si el control de tracción está activado, siempre es tracción a las cuatro ruedas. Si le das un solo toque, ya pasa a ser modo Sport. En ese caso, tienes opción de pasar a una tracción 4, pero con un comportamiento más dinámico. De hecho, se llama 4-Wheel Drive Sport. Y si dejas presionado durante unos cuantos segundos el control de estabilidad, ves que se deshabilita por completo y en ese caso se activa la opción de tracción trasera. Es decir, que pasa a ser un coche trasera como si no fuera tracción integral y la diversión es la principal protagonista, pero ojo porque hay que tener bastantes manos para domarlo. Aunque no quería centrarme de manera específica en los aspectos más tecnológicos, no quiero pasar por alto el hecho de comentar que tiene cuadro de mantos completamente digital y pantalla central que funciona de manera tanto táctil como a través del eDrive de 12,3 pulgadas. Y aunque no son fundamentales en coches deportivos como estos, no quiero dejar de hablarte de algunos aspectos prácticos. Aquí en la segunda fila, como ves, hay una configuración de dos asientos y son tipo baquet como los delanteros. Ya los quisieran para sí algunos para llevar en la primera fila, desde luego. No llevan aquí este aplique central que sujeta las piernas y a mí me resultan más cómodos. Espacio realmente amplio, me sorprende. Mucho hueco para las rodillas y también para la cabeza. Algo más incluso que en su rival. Me gusta bastante esta segunda fila, se nota que es un coche muy deportivo, pero que se puede aprovechar para el día a día incluso. Y por último me queda hablarte del maletero, que tiene un acceso más complicado con esta pequeña tapa de acceso y una capacidad de 530 litros. Para hablarte de los aspectos prácticos del Audi hacemos aquí el recorrido inverso y comienzo por el maletero. Como ves ahora en cuanto se abra, impresionante zona de carga, nada menos que 565 litros, formas muy rectas, muy aprovechables en el RS6. Son 35 litros más que el BMW y si se pliegan los asientos, lo cual se puede hacer directamente desde aquí tirando estas palanquitas, la capacidad sube a 1.680 litros. Pocos deportivos tan amplios y prácticos como este Audi RS6. El habitáculo tiene un ambiente muy diferente al que encontramos en el BMW. Como buen familiar, no cuenta con elementos tan deportivos y sí que tiene una banqueta trasera amplia y con tres plazas. Además, ofrece hueco más que suficiente tanto para las piernas como para la cabeza y tiene incluso elementos de confort como las cortinillas laterales para cubrir las ventanillas. Aquí en la parte delantera del Audi nos encontramos un ambiente muy diferente, no tan deportivo como en el BMW. Es un ambiente típico de los modelos premium de la marca, el que ya estrenó el A8, que tiene este Audi Virtual Cockpit de 12,9 pulgadas, totalmente configurable y por supuesto 100% digital. En la parte central también esa doble pantalla ya casi típica de los modelos premium. La superior es de 10,3 pulgadas y la inferior de 8,9. En la superior están las principales funciones, radio, navegación, asistentes y en la parte inferior sobre todo el climatizador. Tiene una doble sensibilidad, se podría decir, es capacitiva como los móviles, es decir, que funciona con una tactilidad muy suave para moverse entre las distintas pestañas, pero luego si quieres entrar a las distintas funciones es háptica, es decir, que tienes que presionar como si fuera un botón físico para que se active y así no dar por accidente a la función que no deseas. Realmente bien funciona. ¿Qué más cositas podemos encontrar? Esta unidad en concreto lleva el paquete deportivo RS en rojo, que tiene
entre otras cosas, el volante de alcántara con costuras rojas, estos formidables asientos, no son bucket, pero sí llevan el reposacabezas integrado y unos bordados en rojo que le sientan de maravilla. También encontramos alcántara aquí en la palanca de cambios y otros materiales deportivos que le dan un aspecto muy racing, como este símil de fibra de carbono de la parte alta del salpicadero. También vemos cuero con unos bordados muy finos y estas mismas combinaciones se repiten en los paneles de la puerta. Y de la misma manera que en el BMW se podían configurar multitud de elementos para cambiar la respuesta dinámica del vehículo, aquí también hay ciertas posibilidades, no tantas la verdad. Lo podemos hacer a través de la pantalla del acceso a la configuración del vehículo. Tenemos el sistema Audi Drive Select. Nos permite elegir entre cuatro posiciones: Efficiency, Comfort, Auto y Dynamic. Y además tiene dos añadidas, dos posiciones RS, RS1 y RS2, que actúan sobre el motor, la suspensión y también, como vemos, sobre dirección, sonido del motor y, por supuesto, el diferencial deportivo 4. Además, tenemos que tener en cuenta que el control de estabilidad tiene tres posiciones: 100% activado, una posición intermedia que es Sport, más deportiva, y completamente desactivado. Para ello tenemos que dejarlo presionado durante unos segunditos. Y ya que estoy aquí, no me muevo el Audi, lo arranco y te cuento cositas sobre su comportamiento dinámico. ¡Vamos a ello! Bueno, pues ya voy al volante del Audi RS6 y tengo ganas de descubrir cómo se las gasta. Si me permites, directamente voy a activar el modo RS1, como lo tengo configurado, que es con todo en la posición más radical posible. Y cambia también el cuadro de mando, se convierte en un cuadro de mandos más deportivo, más de carreras. El potenciómetro, el tacómetro, pasa a ser como más digital. Y sí que tienes un potenciómetro a la derecha y otro relojito que te indica la entrega exacta de par. Desde luego se nota el cambio en la posición RS. ¡Buah! Sí, la entrega de potencia es más rápida y las reacciones más radicales. No obstante, es un coche muy muy rápido, como te digo, es un familiar que te permite viajar a velocidad increíble, te permite volar raso, pero todo aquí es más progresivo. Es deportivo, ya te digo, te permite ir de verdad realmente rápido. Notas como el marcador sube casi igual de rápido que el cuenta vueltas. Pero es controlable. Gran parte de esa culpa es gracias a la tracción 4, que te permite una tracción, una transferencia de la potencia al asfalto realmente buena. Sin lugar a dudas, los neumáticos también hacen una labor importante en ese sentido, pero la tracción 4 siempre, pese a la gran potencia que despliega, te permite tenerlo todo bajo control. Y eso no es fácil, porque cuando estamos hablando de un coche con semejante potencia, poder decir que sientes que tú eres el que domina la máquina no es poca cosa, y eso en el caso de Audi ocurre. Acabo de hacer aquí un par de giros enlazados. Justo tengo aquí delante otra curva hacia la derecha. Y es el momento perfecto para hablarte de la dirección. Sin lugar a dudas, rápida, precisa. Sí. Te ayuda a llevar el coche justo por donde quieres. Y eso, como te digo, siempre es un elemento a destacar, porque en un coche con 600 caballos
conviene tener las cosas bajo control. El cambio, levas tras el volante. Este Tiptronic es rápido, tanto como el Steptronic de su rival. Luego lo veremos, luego te cuento. Y un último comentario sobre el cambio Tiptronic. Y es que modo RS te ayuda y hace función de doble embrague en las reducciones. Si vienes rápido, sin tú tocar las levas, cuando reduces, automáticamente boom, lo hace todo solo, te lo hace fácil. Este coche tiene esa característica, es muy rápido, es fácil llevarlo y te lo pone fácil. Un dato importante a tener en cuenta sobre el motor, como te mencionaba cuando te hablaba de las cifras de potencia de ambos, en este caso tiene 35 caballos menos que el BMW, en cambio aquí hay 50 Nm de par y esa diferencia de potencia no es realmente notable cuando vas rápido. Sí que hay una diferencia quizás en la entrega, aquí es como más progresivo y en el M5 más instantáneo. Y otro dato también a valorar para ese buen comportamiento del que te hablaba. Hay una diferencia importante en el ancho de vías, más ancho en este caso. En el Audi mide 1668 milímetros en el eje delantero y 1650 en el trasero, mientras que en el BMW son de 1625 milímetros delante y 1594 detrás. Siempre me gusta hacer una pequeña prueba de aceleración para ver cómo responden desde parado, así que vamos a ello. Pie izquierdo al freno, gas a fondo. ¡Madre mía! Aceleración impresionante. No lo hemos medido en este caso, te recuerdo el dato oficial que eran 3,6 segundos. Pero te quedas pegado al asiento, impresiona. Uf, desde luego... muy potente, muy rápido. ¡Fu! Una pasada. Los M5 son coches con mucha historia y cuando te pones al volante de uno tan especial como este M5 CS, notas sobre tus hombros la responsabilidad. Sientes que vas al volante de un coche especial, que no es un coche cualquiera. Estos baquets, estos asientos y sobre todo lo que esconde debajo del capó. Enseguida te dan a entender que debes de tener mucho cuidado con lo que haces. Empiezo aquí también haciendo una pequeña prueba de aceleración para comparar sensaciones. ¡Buah! Brutal. Le ha costado traccionar un pelín al principio porque el asfalto está un poco húmedo hoy, nos ha salido un día un poco gris, un poco plomizo y de ahí que le haya costado transferir la potencia, pero eso es algo que nos habla ya también de su diferencia en el comportamiento, en la respuesta comparado con el Audi. Aquí, como ves, es una locura, todo es mucho más inmediato. La dirección, en cuanto la mueves, es eléctrica. Y el freno también. ¡Buah! Diferencias enseguida muy notables de comportamiento, de respuesta, si lo comparamos con el RS6. Sí, claramente
que aquí que estoy ahora mismo en una curva lenta, se aprecia un cambio importante respecto al modelo de Ingolstadt. En el familiar de Audi, como te comentaba, todo es más progresivo, en cambio aquí es instantáneo, más radical, claramente más radical. No solo es que sea más potente, es que la entrega de potencia es más instantánea, las reacciones más enérgicas y más rápidas. Eso mismo te indica que, como te decía, tienes que saber lo que haces. Sobre todo si activas uno de estos accesos directos, M1 o M2, si le das doble clic en el volante, yo ahora mismo por ejemplo, todas las ayudas fuera. Tienes que tenerlo muy claro para hundir el pie derecho, ¿eh? Porque se mueve, derrapa con mucha facilidad. Y como la dirección es tan instantánea, te ayuda a corregir rápido un posible sobreviraje, pero es tan rápida, como te digo, que necesita cierto proceso de adaptación, porque lo corriges tan rápido que acabas dando esos bandazos y no lo ajustas todo lo bien que desearías en primera instancia. Hay que acostumbrarse, es un maquinón y desde luego no le coges el truco a la primera de cambio. ¿Qué otras cosas destacaría una vez que ya has conducido durante unos kilómetros el M5 CS? Su sonido desde fuera es espectacular, pero aquí dentro llega, sí. A ver, es brutal, a mí me encanta, pero me hubiera imaginado que iba a ser incluso más fuerte. El comportamiento muy ágil y en eso se nota sin duda que reduce 70 kilos respecto al M5 Competition. Puede parecer no demasiado, pero 70 kilos al final en la respuesta es algo clave. Que sea un coche más radical no quiere decir, por supuesto, que sea incontrolable. Si dejas todos los controles activados y la tracción X-Drive en posición normal, es un coche quizás dócil, es mucho decir, pero sí que es un coche radical, pero que va por su sitio. Si ya empiezas a pasar a la tracción 4 Sport y no digamos desactivas los controles y lo dejas en tracción trasera, ahí es cuando empieza el baile. Y para terminar, aunque ya lo he destacado antes más o menos, dos factores. La caja de cambios Steptronic, rápida no. Lo siguiente, ¡buah! Es casi como si te leyera el pensamiento, tanto para arriba como sobre todo para abajo, y eso te ayuda a ajustar la velocidad para la entrada de las curvas y el tacto de los frenos. También lo he comentado un poco por encima, pero es que en nada que pises el pedal se queda frenado en seco, es una locura. En líneas generales, un coche, como te digo, más incisivo, más deportivo, más radical. Si buscas sensaciones puras de conducción, claramente el M5 CS es tu coche. Momento ya de hacer un pequeño análisis final, resumen, conclusión, llámalo como quieras. Mi lado sensato, además de mi situación familiar, me llevan a pensar que este RS6 es el modelo adecuado porque es muy fácil conducirlo al límite y conducirlo de verdad muy rápido. Además, no hay que olvidar que es un coche bastante más barato, sobre los 140.000 euros. Pero es que estamos hablando de modelos deportivos de más de 600 caballos. En casos como estos, la sensatez debería de quedar a un lado. El M5 CS es una joya vestida de bronce, sí, cuesta 207.000 euros, pero es extremo, es rápido, es apasionante. En este caso, me quedo con el modelo de Múnich. ¿Estás de acuerdo conmigo? Esperamos tus comentarios. Nos despedimos, hasta un próximo vídeo.